y hablas. Así, vale. Recorto. Una, dos, tres. Muy buenas a todos, aquí Carrie. Y bueno, ¿qué tal? Pues vamos a tirar uno, Hanna, a ver si sale, ¿no? A ver qué tal, a ver si sale. A ver, la cosa es que es un muy buen banner, de hecho, no he grabado el tirar o no, pero me toca después. Y lo subiré antes, este vídeo, pues supongo que lo subiré el lunes, y ya es un muy buen banner para tirar. Y bueno, ¿tienes alguno de los tres? Ninguno de los tres. Ninguno, madre mía. Por eso, o sea, cualquiera que salga es una alegría. Si sale un Ohana, como que mejor. Sí, si sale un Ohana, pues sería lo suyo. Es que este banner yo lo vi y dije, no puede ser. Es que es el equipo top del PvP. Sí, sí. El equipo top. De hecho, es el que yo utilizo. Los tres personajes son los que yo utilizo. Sí que es cierto que en los equipos top se cambia a Noitra por Yamamoto, pero es que es un equipo top. Ya está. Te puedo montar el equipo haciendo reroll en este banner. Ya ves. Sí. Está rotísimo este banner, o sea, todo lo que te puede tocar es muy bueno. De hecho se ve... No se ve, vale. Perfecto, pues vamos a empezar a tirar. Y... De acuerdo. Voy a ver un momento. Si tienes para el ritual, tienes para al menos un ritual cuando empecemos con los multis. ¿Qué tiramos primero? ¿Singles? ¿Multis? No lo sé, lo que tú quieras. Yo siempre he sido de... Bueno, como acabo de empezar, siempre tenía suficiente para multis, siempre he tirado multis, pero... Lo que veas, o sea... Lo que veas, podemos empezar muy bien con el multi o muy mal con los singles. A mí me da igual, yo... Podemos confiar en el poder de los singles si quieres. Mira, vamos a confiar en el poder, pero vamos a tirar unos pocos. Vamos a tirar hasta que tengamos 2.500. Sí, y ahí a partir de multis. Ahí ya full multi. O sea, a ver, con 2.600 tiene que salir de todo el banner. A ver. Vamos a empezar con los singles. Estoy nervioso, yo con estos líos me pongo muy nervioso porque... Toda la responsabilidad cae sobre mí. Le he dado todo esto. Si no sale nada, me siento yo muy mal. Muy mal. Si no sale en mi cuenta, pues dices, vale, ya lo conseguiré. Pero que no salga con la responsabilidad de que tenga que salir los demás. Y a eso fastidia mucho. Bueno, no pasa nada. Bueno, como tú lo estás viendo también, que te estoy compartiendo, vamos a empezar con los singles y a ver si el primero nos trae un 5 estrellas. A ver. No. Ha sido 3 estrellas. Sí, bueno, tampoco... No se puede empezar, ¿sabes? Por todo lo grande. Bueno, poco a poco. Podríamos haber empezado con un 5 estrellas de primeras, aunque sea, yo qué sé, Noitra. En 3 singles, los 3 del banner y te digo, bueno, pues ya está, ya no tienes más. Se acaba el video. Sí que es cierto que me han dicho que sí que les ha salido, en plan, al segundo single, la Urohana, y yo, ¿por qué? Porque yo me tiré todo el step para que me salga un 5 estrellas y hay gente que le sale el segundo single. Bueno. Es tristísimo. No, tristísimo no, tristísimo para mí. Yo suelo tener suerte en estas cosas, pero bueno, o sea... A ver qué tal. Bueno, pero si acabas de empezar, Orbes vas a tener a punta pala. Sí, los 3 de Thousand Year Blood los saqué en el banner, en el primer banner. O sea, cuando empecé a jugar... De Rukia, Ichigo y Renji. Cuando empecé a jugar estaba ese banner. Y en 3 multis seguidos me tocaron los 3. O algo así, por el estilo. Y en el último me salió Renji y Haribel. A mí de multis me salió el Renji. O sea, tirando singles salió el Renji. Y luego en el banner de el que estaban los 3. O sea, cuando terminaba el banner de 3% que estaban los 3 y la fracción de Halibel, tiró un single YOLO y salió el Ichigo. Yo, vale, ya está, no lo quería. Bueno. También, a mí en ese banner también me salió a Apache, también la tengo por ahí. Apache es muy bueno, muy buen technique. No es un Ichigo, no es un Yamamoto, pero es muy buen technique. Está por ahí de Link, que tiene 20% de daño. Así que por ahí está. También he visto incluso equipar a Ichigo Fullbrain, por aquel entonces cuando se usaba un montón. Cuando salieron los links, en plan en un Ichigo 10-10-10, equiparle un Ikaku. Un Ikaku que le da 100 de ataque, pero como era por aquel entonces uno de los personajes que más stats daba, pues se lo equipaba así tan contento. El Ikaku de... De la guerra, de la guerra. De Fullbrain. O sea, sí, de los Fullbrain, sí, sí. Es que 100 de ataque, ojo,
Sí, 100 de ataque es bastante ataque. Y más, es un personaje que no es un old school como el Urahara Navidad, que eso ya tiene 3 años. Pero tener un año, pues quieras o no, los stats no pasan de 700, pero como se quedan en 600 y pico, pues quieras o no, pues funciona bastante bien. Está bien, sí. Bueno, hemos llegado a 2500 y vamos a empezar con los multis. Venga, Aquí a es ver qué donde hay tal. miedo, porque ves cómo bajan los orbes, van bajando muy rápido y la verdad es que da mucho miedo. Entonces, vamos a hacer un ritual. Vamos Dale, a vale. empezar. ¿Tienes algún tipo de ritual? Yo no, yo le doy cuando, de hecho, cuando llegaba a los 250 oro, le tiraba el multi y si salía algo, Si pues bien salía hecho. bien y si no, pues mira, Sí. tiras para otra. Bueno. Nah, yo me lo junto todo en single. Yo veo single, botón de single, 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 siempre, siempre. Sí. Confío en el poder. Vamos a empezar con el primer multi. A ver. Yo espero gran cosa. Mi visión futura ve un 5 estrellas. Es un 3%. A lo mejor mi visión futura ve otro universo paralelo donde salen cosas. Debería salir algo. Entonces vamos a probar el primer multi y si sale un Ohana ya nos coronamos. Seguía el estadio. Es un 4 estrellas. No ha habido suerte. No ha Bueno, habido bueno. suerte. Hay aún. Vamos a saltarlo porque al fin y al cabo 4 estrellas. Sí, total. Bueno, pero son nuevos. Quieras o Sí. no, no sales tan mal parado cuando sale un 4 estrellas. 35 orbes, bueno. 35 orbes. Te da para un single más. Un single y poco más. ¿Tienes Sí, un algún... single y un poco más. ¿Quieres decir alguna palabra para que salga un Ohana? Yo nada. Si estuviese Green, yo me saldría que tengo un tatuaje de él, pero. Oh, qué guapo. Bueno, pues vamos a A ver. probar. Y tiene que salir, por favor. Sal, 5 estrellas. Esto es un 4. Madre mía. Los buenos multis. Bueno. Los buenos multis. Son 2500 orbes, tiene que salir. Mira, otro personaje nuevo. Sí, y a lo mejor hay alguno de estos de 4 estrellas que no tengo maxeado, ¿sabes? Porque al principio. No lo sé, no estoy seguro, pero igual hay alguno que no tenga maxeado. Sí, bueno, orbes tiene esa punta pala. La cosa es que jode tener tantos. Y si no sale nada. Bueno, sí, eso es una A mierda, ver. literal. Estos multis han sido de prueba. Con este tiene que salir un 5 estrellas. Se huele. Tiene Se huele. Yo que lo salir huelo. ya. Yo lo huelo. Hemos ya agotado la mala suerte. Y se viene. No. Cuatro. No se ha venido. Qué mal. Tres multis vacíos. Duele. A mí me duele más. A mí me duele Bueno, más. tres Porque. multis, un multis 30%, ¿no? Tres multis es como si fuera 90, o sea, el siguiente ya tiene que salir. Se va aumentando, claro. Al siguiente son 120. Tienen que salir uno y dar la oportunidad a otro. ¡No! ¡Vaya tela! Empiezo a sufrir por dentro. Voy a salir. Voy a salir, ¿vale? Voy a salir porque creo que esto de recuperar, ir aumentando la probabilidad, no funciona. No parece. Voy a tirar un multi más y si no sale. Tiraré singles hasta que. Vale, como hasta tú que lleguemos veas. a 1000. Por favor. Un Ohana, Godpachi o Noitra. No puede no salir nada. No puede, no. ¡Sí que puede! Sí que puede. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa en estos banners? He visto gente sacándolo en single. Sí. Y gente diciendo, guau, pues con 750 me he sacado los tres. Claro. Y A ver aquí ya si. van, ¿cuánto? Ya van. Mil, Por la mil y mitad, pico, ¿no? ¿no? Mil y Mil, pico. sí, mil, la mitad, vamos. Voy a ir a singles. Por si Como tú acaso. veas. Sí que es cierto que he visto bastante gente que dice, es que los 5000 orbes y no sé qué. Y la cosa no es así. Y dejo el juego. A ver, todos hemos tenido malas rachas. Yo he tenido meses sin sacar ningún personaje 5 estrellas. Y no dejo el juego por eso. La gente se queja, le gusta. Bueno, sí, es eso, son rachas al final. Y si no saco nada y me rayo, pues cojo, hago otra cuenta y ya está, ¿sabes? No hace falta dejar el juego, te haces otra cuenta que tienes todas las fuentes de orbes que puedas y Sobre tiras todo de si ahí. tu cuenta Es que es eso, lleva un es mes, o vieja. sea.
Eso si llevas un mes, pues tienes, es que orbes, eventos, historia sobre todo, para sacar. La historia, me falta hacerme la hard, creo, y no sé. Es que he viciado mucho, también te lo digo. Soy bastante de chino farmear, entonces. Estos juegos, me paso el día entero. 4 estrellas. Bueno, primero 4 estrellas en singles, el siguiente es 1.5. Este ya ha salido 3 veces, el cabrón. Ups, perdón. Fuente farmeo rica. Venga, por favor, que solo son 3 personajes, que la probabilidad es de 1% de que salga un Ohana. No puede no salir nada. Oh. No. Este juego no debería ir así. Hay juegos que son mucho peores. El Fate Stay Night, el Fate Grand Order, es un 1% de sacar un personaje. 1%. Joder. Y dices, vale, aquí es un 3%. Pero ahí es 1% y luego de que ese personaje no sea el malo, el que no quieres. Yo es que como de estos juegos solo juego a este, porque bueno, soy un fanboy de Bleach, o sea... Entonces, no sé, no conozco otro juego, pero... Ah, tienes el Doka, tienes Sao, MD... No sé, el que me ha llamado más es el de Capitán Tsubasa. Igual algún día juego. Sí, bueno, cuidado con ese juego también, que es un sacacuartos como el Bleach. sí, me lo digo. Se te acaban los orbes. No pasa nada. ¿Por qué? No pasa nada. Este mundo funciona muy mal. A ver el multi. ¡No! El último multi salen los tres. Voy a llorar. Voy a llorar muy fuerte. ¿En serio? Esto, 2.600 orbes. Me recuerda cuando salió Godpachi. Que le tiré 2.000, 3.000 orbes y no salió ni un 5 estrellas. Y era banner de 6%. Es más triste, pero por favor. A mí ya me ha pasado en... Oh, lol. Ya me ha pasado en 2 banners seguidos, pero... Bueno, es que supongo que la suerte que tuve las primeras semanas que me saqué... Ahí, chico, Rukia y al Renji, supongo que... A lo mejor te la ha agotado. Sí. El banner está mal. Está compensando. Es un 0% a lo mejor. Es un 0% de 5 estrellas. Te lo ponen ahí para que juegues con el gameplay y te hagas ilusiones. Es un 3%, tío. Tiene que existir algo. Que solo quedan 2 multis. Un 5 estrellas, por favor. ¡Dioses de Bandai! De Bandai, no, de... ¿Qué? No. Porque no estás viendo Mikami, solo estás viendo esto. Es verdad. Bueno, hay que limpiar. Hay que limpiar para el último. Qué desesperación. Me estoy desesperando. Bueno, es aquí. A ver. Todo fuera. Voy a limpiar 9 personajes. Así de espacio. A ver, sí. Intento ver que no hayas subido ninguno. Vale, uno creo más. De 3 estrellas están casi todos, creo. Voy a inclinarme hacia abajo, ¿vale? Voy a agacharme para no ver la pantalla. Yo me voy a girar en la silla. Tú te vas a. Yo lo voy a escuchar yo. Vale. Entonces tú ya vas veremos. A ser el único que lo sabrá. Gritaré, si eso. No sé qué es. Oh, madre mía. No me van a dejar la cuenta nunca más. Van a ver esto, van a ver este vídeo y van a decir, no le dejo la cuenta que me la arruina. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Un Ohana, por favor? Que han sido multis. No es que ya sea un Ohana, es que no ha salido nada. Nada, absolutamente nada. El cero y negativo encima. Sí que bueno. Sacaste a los 3 bichos,
Sí, y al Tencha Zangetsu y al White Zangetsu también súper pronto, también lo saqué. Es un bichillo. Y... el Omaeda también está bastante bien. Me salió a la primera también. No tiré mucho de ese banner, tiré una vez o así. Y luego de 5 estrellas ese sin subir no tienes nada. Madre mía, me siento súper mal, ¿eh? Da igual, ya ves tú. Tenía que pasar. Te iba a pasar a ti o a mí. Ya entiendo a Kaze cuando lanza sumos y no le sale nada de la gente de sus suscriptores. Sienta mal, sienta mal. Bueno, no pasa nada. No tiréis. No tiréis. No tiréis. Moraleja, no tiréis. Desinstalar el juego. La cosa es porque ahí tengo otra colaboración que subiré, supongo que otro día, o sea, el día siguiente. Uh-huh. Y como ahí salgan cosas, a lo mejor me siento incluso. Me sentiré contento, pero me sentiré mucho peor. Porque bueno, a este sí que le saco cosas, pero al otro no. Bueno, son cosas que pasan, o sea, está ahí la probabilidad de que esto pase. No pasa nada. Si quieres tirar los tickets también. Sí, los tickets sale ahí. De repente una dice. No tengo. Ay, mierda. No se puede. Me va a limpiar. Vete espacioso. Tíralo todo, sí, total. Si mañana vuelvo a tener 1000 orbes y vuelvo a tirar. A ver si te sale, dímelo. Te envío un mensaje en Skype o algo. Así lloro en silencio. Te envío una captura y lo pones al final del vídeo. Lloro, pero no mucho. Hombre, pues sería buena idea. En plan, final feliz, ¿sabes? happy ending. Pues eso. Hombre, pues si te sale al menos un 5-3, yo lo pongo al final. Vale, vale. Incluso si me lo grabas, perfecto. Voy a tirar los tickets, pero. Porque es por si acaso. Ay. Igual tendríamos que haber tirado los tickets para bajar la mala suerte al principio. Mira, 4 estrellas, ¿no? Aquí hay mucho fake. Aquí hay muchísimo fake. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Unohana se ha portado muy mal con nosotros. Pero mucho, además, ¿eh? Yo no tiro, pero porque tengo el pacto ese de que hasta fin de mes no voy a tirar los rupes. De momento, estoy aguantando y tengo 200 que los podía haber tirado perfectamente aquí. Podía habérmelos fundido aquí los 200 y haber dicho, por los YOLOS. Este banner estaba bien, en verdad. O sea, el. Sí, este el de Tag Team. Por el tema de los fillers, no tanto, pero. Yo no tiré ni una aquí, ¿eh? Porque dije, me lo guardo topa uno, Hana. Bueno, si te sale, me lo pasas y lo pongo al final del vídeo y ya está. Happy ending para todo el mundo. Claro, claro. Pues nada, un placer haberte tenido aquí. Bueno, igualmente, gracias en por... en el channel. Gracias no. Por decirme... bueno, gracias, por contestar no, los no NDS. Gracias no, que no te he sacado nada. Bueno, a ver, la probabilidad estaba ahí, ya lo sabía, o sea... ¿Sabes? Si dejas tirar a otra persona, pues luego no digas, ¿no? Es que... Hombre, eso también es verdad. Y va a pasar, y te va a pasar a ti y me va a pasar a mí. A mí ya me ha pasado con el otro, con el banner de Genryusai. O sea, me gasté 3.000 orbes y no saqué nada. A mí me ha pasado muchas veces, pero porque llevo jugando 2 años y ya te digo, estuve medio año sin sacar ni un 5 estrellas. Hasta que un mes dijo Keila, vamos a regalar un ticket de 5. Yo, gracias, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Pues un placer. Y ya a ver si consigo más orbe, ya te lo volveré a decir, a ver. Dadle like al vídeo, pero dadle like por este hombre. No por mí, a mí me da igual. Dadle like por los feels. Ya te digo, si al final te salen 5 estrellas, lo pongo ahí y plasmado después de despedirnos y suficiente. Pues nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Nobody knows who I really am. I never felt this empty before. And if I ever need someone to come along.